Bueno, lo hemos encontrado justamente con algo que vos estás comentando, lo hemos encontrado con filtraciones que eran complicadas de resolver, cambio de tejas en distintos lugares, tapados de canaletas y desagües pluviales que iban hacia las calles. Así que, bueno, se trabajó sobre eso en estos primeros trabajos y que todavía falta resolver algunos. Y, bueno, fundamentalmente también en la parte de sanitarios, que, bueno, lo que hicimos es verificar el estado en que se encontraban las instalaciones. Y bueno, está funcionando bastante, bastante bien todo. Esto que se ha visto en las lluvias de los otros días, ¿han podido verificar cómo ha quedado el funcionamiento del tema de desagüe? Sí, bueno, en un sector sí pudimos verificar que no ingresó más agua en la zona de los sanitarios, que teníamos ingreso de humedad en algunos sectores del baño. Y bueno, y hoy comenzamos a trabajar en otro sector, que es en el hall de acceso, que se podía ver una mancha de humedad bastante importante a través de una cubierta, que bueno, recién ahora, felizmente el tiempo nos está dejando un poquito avanzar. Esa es la parte de la planta alta, que en un patio que hay arriba, ya lo vamos a ir. Claro, exactamente, es un patio que hay en la planta alta, a donde concurre agua de distintos techos, porque esto ha tenido ampliaciones en distintos tiempos anteriormente, y bueno, esa agua, al concluir en esta terraza, genera algunos problemas de anegamiento. Así que bueno, creo que con toda la limpieza que he hecho de cañerías y de canaletas, esto va a funcionar muy bien. Estamos permanentemente viendo el tiempo, porque obviamente que todos son trabajos en el exterior, la mayoría son arriba de los techos, y tenemos que estar viendo ese tema del tiempo, porque bueno, nos permite saber con antelación si vamos a tener agua para poder desarmar algún sector o no. Así que bueno, todo eso la empresa lo está llevando bien a cabo. Y bueno, en estos días están justamente removiendo una parte de tejas que bueno, también eso complica un poco el avance, ¿no? ¿Cómo hacen para trabajar con los chicos en las clases? ¿Se puede trabajar lo mismo? Sí, se puede, porque hay sectores donde se está trabajando, donde no hay alumnos. Hemos tenido esa precaución y durante los fines de semana, los viernes y sábado, se trabaja en los sectores que son un poquito más complicados, donde hay personas. Pero bueno, el objetivo es tratar de no influir en las tareas escolares. Más allá del tema filtraciones, desagües y todo lo que venimos hablando, ¿se le está haciendo otro tipo de intervención a la escuela a los fines de ponerla más linda? Sí, bueno, esto también tiene aparejado dentro de este proyecto la pintura. ¿Toda la escuela? De gran parte del colegio, la parte que está afectada. No, de toda la escuela no, pero gran parte de la que está afectada. Bueno, a seguir así, que el tiempo permita seguir avanzando. Dios quiera que sí, que el tiempo nos permita avanzar, porque es la única forma que podemos adelantar y terminar dentro de los plazos establecidos por convenio.